A ver, episodio 3. Estoy intentando no liarla mucho más. Vale. Esto me viene de coña, me viene esto. ¿Llegará a romper el responder de aquí? Vale. Bueno, de verdad. Odisea, ¿eh? Esto ni me lo llevo. La etiqueta yo creo que tampoco, porque... ¿Qué voy a renombrar, tío? A mí me puedo renombrar. Como la imbécil oficial de del pueblo. Bueno. Menos vida que yo que sé. Tengo que ir a por oro sí o sí. Porque me puto muero, con perdón. Pero me fucking muero. Por otro lado. Tenemos un problema muy grande, por otro lado. ¿Y cuál es? Aparte de mi vida, que ahí hay un respawn de arañas. Es algo que tengo bastante claro. Este tío no se va a ir nunca de aquí. ¿Me tengo que hacer un arco? Me tengo que hacer un arco, ¿eh? Bueno, esto a la de Dios es grande aquí, ¿eh? El de la pala seguía, ¿eh? Un fan. Número uno. No tengo antorchas. Qué bien jugado todos ahora, de verdad. Es una cosa. Puede que esté siendo mi peor temporada de UHC. Con mucha diferencia. Me gustaría meterme en esa mineshaft, pero... Dos flechas, ¿eh? Pero por otro lado... Por otro lado me parece bastante arriesgado. Está arriba. Me gustaría subir por aquí, gracias. Porque... No por el daño de las arañas, que sí. Porque me faltan cuatro... O sea, cuatro corazones y medio. Es una animalada. O sea, muy mal. Pero por otro lado, esas arañas te meten un veneno. Me cago en la vida. Pensé que era un zombie. Yo lo estoy pasando muy mal hoy, ¿eh? No sé si entendéis vosotros la tensión que yo estoy sufriendo, pero... Es exagerado lo mal que lo estoy pasando hoy, ¿eh? Es muy exagerado. ¿Qué coño hay aquí? Ah, pero si esto es mi cueva. Todas las arañas están como por arriba, ¿no? Vale, a ver, ven aquí que hay un esqueleto, anda. Este viene con una espada de hierro, el otro con una pala. ¿Regalan cosas aquí o cómo va? Festival del humo. Qué mala temporada, Sara. Venga, va, que esto se remonta. Escucho pasos por tantos sitios. Que os juro que me da la sensación. ¿Pero qué es esto? Dame lava, que los quemo a todos, ¿eh? No puedo ir por ahí. Hay 2 millones de esqueletos. O sea, punto uno denegado. ¡Coño! ¿Pero qué es el día del arquero hoy? Vale. Ahí abajo hay mineshaft.
Me llevo un cubo de agua que me viene de coña. Me tengo que hacer otro escudo, ¿eh? Poca broma con esto. Esto me resulta bastante peligroso. Ok. Voy a subir a hacerme otro escudo antes de meterme abajo. Voy a pillar este hierro también. Ojo que hay un esqueleto ahí. Ven aquí, guapísimo. ¿Se quemó? Confirmamos. ¡Uf! ¡Qué tensión, macho! Me tengo que hacer un escudo ya, ¿eh? ¿Me he dejado las cosas arriba? Sí, pues tengo que volver a por ellas. Porque creo que he dejado hierro y todo, ¿no? Vale, aquí hay una caída interesantísima. No, nada por aquí. Bueno, por otro lado, vamos a ir con calma, porque al no ir al Nether, es un tiempo maravilloso el que puedo ahorrarme, ¿sabes? Para minar. Porque he empezado súper mal. Así que vamos con calma. Por favor, Sara. O sea, como si llego con un corazón al final de todo, ¿sabes? Si la cosa aquí es llegar. Hay 2 millones de esqueletos ahí, tío. Esperándome. Escucho tantas cosas que estoy mirando todo el rato a ver si es que tengo a alguien cerca, tío. Tensionada viva. Pero es que voy súper bien por otro lado. Me voy a llevar todo esto, ¿vale? Conmigo, para no dejarlo aquí. O sea, el cofre me da exactamente igual, la verdad. Tengo bastante madera, tengo 9 manzanas. O sea, y en cuanto encuentre oro, ya os digo yo que me voy a tomar una manzanita. Una al menos, porque un par de golpes y estoy muerta. Es así de simple. Vamos bien de comida, tengo un montón de panes y tengo comida. Los panes y los peces. Igual si es de día subo, ¿eh? Acabar de investigar el pobladico. Mira, alguien en el Nether, ¿ves? Yo de hecho podría estar yendo al Nether. Tengo un arco. No tengo muchas flechas, pero tengo un arco. Y las flechas se hacen. No tengo problema con las flechas. Aquí hay una montada que está amaneciendo aún ahora, pero hay una de creepers descomunales. O sea, creo que le van a dar por saco a la movida de salir aquí, ¿eh? ¡Qué nervios, chicos y chicas! No sé si entendéis la tensión que se llega a pasar, ¿eh? No sé si lo entendéis de verdad. O lo más probable es que no. Yo de hecho no la entendía hasta que empecé a jugar esto. Y empecé a pasarlo realmente mal. Porque son errores míos. O sea, todo lo que me ha pasado son errores míos. Bueno, menos la primera flecha del esqueleto. Que no creo, no lo considero un error mío. O sea, no, no me esperaba que el esqueleto me estuviera viendo nada más romper ese bloque. Pero... Y el principio, pues una mala gestión. Tampoco era algo que tuviera planeado. Obviamente, no sabía que se iba a poner a llover.
Me voy a quitar la lavada aquí, ¿eh? No sabía que se iba a poner a llover, obviamente, y no supe gestionarlo. Tomé sobre la marcha la que pensé que era la posible mejor decisión y no lo fue para nada en absoluto. Vale, por aquí hay una caída de lava. Entonces tengo que ir, creo que era por aquí. Esto es muy peligroso. Me hubiera gustado salir a por leche. Pero voy a comer ya porque, bueno, no, no voy a comer. Voy a gestionar un poquito mejor la comida. Hostia, me ha pasado la flecha soplándome la ceja. Quiero que vengas aquí. Quiero que vengas aquí. Porque no sé lo que hay ahí abajo. Me tengo que bajar, tío. Diamante y oro. Joder. Gracias a los dioses de Minecraft. Son cuatro, ¿no? Vale. No debería de poder efectivamente pasar. Vamos, machotes. Estoy muy tensa, tío. Lo siento, de verdad. Pero en estas cuevas, tío, que te puedes encontrar un hueco por arriba en cualquier momento. Y te puede caer una araña del cielo, tío. ¿Sabes lo que te digo? Una araña, un creeper, un zombie, un esqueleto, lo que sea. Te cae del cielo, te mete la tollina y estás muerto. Ya está. Es que no hay más, o sea, es así. ¿Qué más me podría hacer falta de aquí? Tengo 6 de hilo solo, ¿eh? Seis de hilo solo. Me quedan siendo 2 arcos más. Yo creo que, sinceramente, os lo digo, lo que tengo que hacer es esperar al siguiente episodio, hablar con mi compañero y decirle, estoy en la mierda, tío. Así. Hola, amigo, lo siento, te toca un marrón. Porque creo que es lo que soy. Soy un paquete, ¿sabes? Ahora mismo, soy un... hola, buenas, necesito carrito. ¡Oh!
Vale, eso es muy peligroso. Muy peligroso, ¿eh? Súper peligroso eso. Joder. Súper, ¿eh? Me he cagado al verlo. No, no, ni de coña voy ahí yo. Vamos, que voy a tener suerte. Me da para una manzana. Vale. De verdad que lo siento mucho por el silencio, pero estoy súper tensionada. O sea, me tengo que hacer esa manzana ya y me la voy a comer ya. Bueno, hay gente que está muy mal de... Es que estamos todos bastante mal de vida, ¿eh? Quitando un par de ellos, estamos todos bastante jodidos. No había fijado en eso, pero estamos todos bastante mal. Es que el inicio ha sido muy malo, yo creo que para todos. Yo creo que para todos ha sido muy malo el inicio. Voy a cerrar aquí. Vale, no hay nada, pero cierro. Por favor. La niña de las antorchas. Aquí está el respawn, ¿vale? Y meterse ahí es una locura. Solo 6 de oro, no es verdad. Yo tenía más. Ah, bueno. Me la voy a tomar, ¿eh? Porque lo estoy pasando realmente mal. Adoro tan poca vida. Vale. Es que en un mal golpe, tío. En una batalla que te veas así un poco tonta, ¿sabes? Al tener tan poca vida. Uf, hasta luego. Vale. Esta zona la tenemos que explorar también, ¿no? No, 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 no. No. No, no. No. Pequeñices, pezqueñines, no gracias. Estos meten unas tollinas como campanos. Chiquitín. Es que tengo que tener el agua cerca. Es que el pequeñico ese me da mucho miedo, lo siento mucho. Lo siento, ¿eh? Me siento súper inútil, te lo juro por mi vida. Te lo juro por mi vida que me siento súper inútil. Hay un esqueleto también. ¡Tío! ¡Oh, lapislázuli! Genial. ¿Esto qué es, tío? No tengo espacio en el inventario. Fuera. La manolita. Me estoy quedando sin pico, confirmamos. ¿Dónde está Manolito, tío?
El de la motito. Que no veo nada, mira, paso, paso. Paso de jugármela, tío, contra un enano. Aparte escucho un montón de arañas más. Está ahí el enano, tío. Es que lo estoy escuchando, no lo veo, pero lo escucho. Al hijo de fruta. No, 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 no. No, 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 no. Abortamos, abortamos misión. ¿Qué tiro, tío? Esto. Lo siento, lo siento, lo siento, pero tengo muy poca vida como para jugármela ahora con un zombie cabrón. Lo siento muchísimo, de verdad. Perdón, perdón. Nada por aquí. Es que no entiendo muy bien esta mineshaft. Está así como un poco así a cachos. Por aquí tampoco hay nada. Pero aquí había como una cuevecita, ¿no? Buah, pero esto es muy raro. Vale, por aquí nada. Hay un pum allí. Qué grande es esto. Hola, ¿qué tal? Tres más de oro, me podría hacer otra manzana. Voy a quemarlo porque si no, no tengo espacio en el inventario, ¿vale? Me voy a hacer otro pico. Voy a tirar esta espada por ahí. Tengo que quemar este hierro también, ¿eh? Lapislázuli. Vale, vale. Estaba viendo que no me pudiera caer nada desde arriba. Más oro. ¿Tiene tu pack por ahí arriba? Vale. ¡Ojo, lagazo! ¡Uf! Tengo que ir a por ese oro. ¡Pau! Voy a por el esqueleto también. Hay más oro todavía. El esqueleto se ha convertido en pum. Dos esqueletos. A ver si se pegan entre ellos. ¡Lagazo! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! No, 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 no me lagues ahora, no me lagues ahora. ¿Y el otro? ¿Qué? ¡Por favor! Tío, 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 tío. Qué injusto, ¿eh? No, tronco, que hay otro esqueleto allí. ¿Qué está pasando? Tío, está siendo muy injusto este momento. No me quiero enfrentar a ese esqueleto, tío. Mira, mira, mira qué mal va. O sea, no soy yo. Es el servidor. Me voy a ir para abajo. Tengo oro ahí. Pero me voy a poner un poco a cubierto. Y voy a decir... Uy, las mayúsculas. Quedan 10 segundos. Yo no sé si el lag es cosa mía o no, tío. Creo que en el siguiente se revela el nombre de mi compañero. Así que, creo. Sí, hasta luego.